El director del Hospital Ceballos, Guillermo Tomás, dijo que Infraestructura de la provincia se comprometió a construir una nueva morgue judicial en el departamento y a tomar medidas ante las deficiencias que presenta la Sala 3 del Área de Salud Mental. Para estudiar el lugar donde va a estar emplazada la nueva morgue. Sé que ha habido conversaciones entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud para realizar esta obra. Pero digamos, ¿hay una decisión del Ministerio, de una decisión política también de que esto se concrete? Hay una decisión, sí. Es necesaria una morgue que esté, sobre todo que esté más cerca del hospital. Esta está en un lugar que no sé por qué la hacen tan lejos. Esta va a estar, creo que pegada a rayos, que es lo que me está pidiendo el médico forense. ¿Ha visto algún proyecto usted? No he visto nada, por eso le digo, me hablaron por teléfono y van a venir a ver dónde puede estar emplazada y de acuerdo a eso hacer el proyecto, ¿cierto? Muy bien. También quiero decirle que han venido para la reparación de la sala 3. Los baños están en mal estado y bueno, he pedido la premura necesaria, ya han venido, están evaluando y para sacar a licitación la obra de la sala 3. La sala 3 de esto es de salud mental, ¿no? De salud mental. Por otra parte, Tomás dijo desconocer si el Ministerio de Salud dispondría su reemplazo en el cargo de director. Yo no tengo ningún tipo de novedad. Si me entero de algo, es lo que han dicho la prensa. No tengo ningún tipo de comunicación de que esté ocurriendo esto desde el Ministerio. Nadie le dijo tal persona lo va a reemplazar o... ¿Se ha hablado, digamos, con las autoridades del Ministerio de la continuidad o no de usted en el cargo? No, por eso le digo, nadie se comunicó conmigo ni porque va a haber cambio ni quién puede ser el cambio. No hay, oficialmente no hay nada. Me he enterado por la prensa y por los rumores que usted dice. Perfecto. ¿Usted ha escuchado algún nombre en particular? Le estoy diciendo que no tengo ninguno. ¿Sí? Lo que ustedes están diciendo es lo que uno escucha, pero no tengo nada oficialmente, no hay nada.